Para dividir empezamos colocando el número y el que dice entre siempre por acá. Ahora viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos. Ahora es 10. 10 ya no es menor que 6, ahora sí. 6 por cuánto me acerco a ese 10 pero sin pasarme. 6 por 2, 12 se pasaría, así que por 1. 6 por 1, 6 y se le coloca debajo del 10 para restar. La resta es 4, y como ya se restó, baja el otro. 40. Ahora de nuevo, 6 por cuánto para llegar a 40? A ver, 6 por 7 se pasa, ¿verdad? Así que le bajamos a 6. 6 por 6, 36. Restamos y queda 4. Como ya restamos, tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje, termina ahí. ¿Es exacta? No, ¿por qué no? Porque acá abajo en el residuo no quedó 0. Si hubiera quedado 0, ahí sí lo fuera, pero no. Y este último justo es el residuo, 4. Cociente, lo que quedó por acá, que es 16. Dividendo es lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido y listo.